Cuidarle con toda el alma.
questa noce. Sì. Thank you.
No!
Marciamo
No!
Yeah.
Thank you.
Amen.
Tu lo sabrás.
futuro por lo más sagrado. Por los que tienen madre, juro por ella. Yo juro por ti, por ti. Salimos en conducción y nos tocamos.
sido hablar con él y quiero estar solo. ¿Qué hay, Juan José? ¿Qué quieres que haya? Apenas lo de siempre, lo que tengo desde el día en que la miseria y el cariño de una mujer me volvieron loco. Va, no le des importancia. Lo que no tiene medio no lo tiene y se han sacado. Hay que tener cachaza y mala intención y saber esperar. El que sabe esperar tarde o temprano encuentra ocasión. Ocasión. Esperar. ¿A qué? ¿A qué? A cobrarte, desquitarte, a vengarte del agachí que te hizo ladrón y no se acuerda de ti. ¿Crees que no se acuerda? Hagas ilusiones. ¿Cómo no voy a hacérmelas si es mi vida esta mujer? El día de la audiencia, al ir a presentarme ante los jueces, solo tenía una idea. Ella vendrá declarar con los testigos. Voy a verla, voy a oírla, voy a tenerla cerca de mí. Lo demás no me importa para nada. Cuando supe que no venía por encontrarse enferma, oí la sentencia encogiéndome de hombros y volví a la cárcel preguntándome lo que me pregunto a todas horas. ¿Qué será de ella? ¿Por qué no viene? Contestar a la primera carta que yo hay que escribir, sin contestar tampoco a la que tú me escribiste ya hace 10 días. ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no habrá podido? Vete a saber, lo seguro es que te encuentras solo y debes pensar en algo. ¿En qué? En el presidio. El presidio se sabe cuando se cumple. Eso lo dice y te lo pruebo. ¿Cómo? Mira este, cómo se prueban esas cosas haciéndolas.
Pero vive en el principal con Paco.
Por supuesto que ni Toñuela ni yo la saludamos si la encontramos en la escalera. Aquí la tienes con su maestro de obras mientras tú te pudres en el presidio. Ya lo sabes tú, consérvate bueno y con expresiones de Toñuela, mándate tu amigo que lo es, Andrés.
Cuadro segundo. El crimen. Una habitación de la casa donde viven Rosa y Paco, decorada con gusto y un cierto lujo. Thank you.
tú esperabas. ¿Con qué lujo vives? Vaya, ya veo que no te has vendido por cualquier cosa. Dios mío. Tienes miedo, ¿eh? Claro. ¿Cómo ibas a pensar de que yo, condenado a 8 años, iba a venir así de pronto y entrar en tu casa?